Muy contento, muy satisfecho con la recepción de la gente. Estar acá es emocionante y muy contento con todo lo que pasó. O sea, a mí el tema de los pueblos originarios me interesa mucho y no sé por qué. Me gusta, me encanta y creo que es muy importante para nuestro país. Es fundamental, pero hay muchos temas. Y en todos los temas de nuestra historia somos súper ignorantes y eso no está bien. El Copichón. Es un honor volvernos a encontrar el Copichón. Comenzamos es sanarnos, reconocer cosas, estar dispuesto a avanzar juntos. Esa es la invitación porque yo lo siento, porque a mí me pasa. Yo siento una fascinación, un placer especial cuando voy descubriendo las cosas de la historia que me van haciendo entender por qué después pasó lo otro y por qué ahora estamos así. A mí me pasa eso. Y como soy teatrero, me dan ganas de llevarlo al escenario. Compartir, es más bien compartir. Y si es de ese compartir, a ti te dan ganas de saber más y lo tomas como una invitación, yo feliz. Y en general estos temas, no hay chileno que se lo contáis de este modo, con música, con plástica, con humor, con diversión, diversión profunda, que no diga, a ver, ¿qué onda? Porque es un tema bueno. Nuestro proyecto es un proyecto de excelencia cultural y está a disposición de todo todos magallánicos, especialmente de esta región del país que siempre está tan aislada y necesita esta cultura que nosotros también podemos ofrecer junto con el Consejo, bueno, y este trabajo que nos parece maravilloso haber traído Punta Arenas. Me sorprendió la energía que tiene, la llegada con la gente, la espontaneidad, el trabajo, el texto está hecho, es hermoso, el trabajo físico, los implementos, o sea, de verdad es una obra completísima, me emocioné. Me parece muy buena porque se aprende mucho de historia. Excelente como todo lo que hace Trío Banda, me parece que es una manera de enseñar historia que utiliza el teatro como una herramienta educativa y que es algo que también nos identifica. Estamos nosotros en un proceso también de aprendizaje trayendo historia a través del teatro. Nosotros felices de este privilegio de estar con ellos, de aprender de ellos y de soñar un poco más cada vez que hacen un montaje. Excelente el trabajo Parlamento de Trío Teatro Banda. Este es el tercer trabajo que he tenido la suerte de poder ver. Primero vi Jimmy Button, después Cautiverio Feliz y ahora Parlamento. Y siempre con porque ellos, aparte de presentar la historia, de develarla, ellos tienen una opinión sobre eso, sobre la historia que están contando. En este caso era la historia del pueblo mapuche y bueno, el mensaje quedó clarito en el fondo de que la pacificación, entre comillas, nunca existió y nunca ha existido y que el gobierno chileno, en el fondo, nunca ha reconocido la nación mapuche y lo que pide al final es eso, una oportunidad de conversar con los mapuches. Y ojalá así sea y muy buena la obra. Una alianza que estamos forjando con la Fundación Teatro Amin, nos parece que este tipo de obras que tiene un componente histórico, que habla de precisamente de hechos que han acontecido en el país, sirve, ¿no es cierto?, para poder adentrarnos en la memoria de nuestro pueblo y así contribuir también de cara al futuro las posibilidades que tenemos de mejorar también nuestra historia. Estamos muy agradecidos, muy complacidos porque la gente se va feliz y llena de agradecimiento y quedamos con la expectativa de que el próximo año, el 2016, podamos fortalecer y afianzar este vínculo que estamos construyendo con la Fundación Teatro Amil. Te embauco, y te tiro una profunda, así, medio en talla, entonces. Pero es una obra que tiene una intención sanadora, no interpeladora, ¿me entiendes? Todos los chilenos hemos construido este país, todos. Todos hemos pecado de omisión o de alguna cosa, en el sentido de que apuntarnos con el dedo no nos sirve.